Para mí es un gran honor el tener que dirigirme a la comunidad educativa de este importante distrito de Lima Norte. Permítanme de manera muy especial agradecer al FONDEP en la persona de su presidente, el reverendo padre Ricardo Morales, que por razones de salud no está presente con nosotros. Hágale llegar nuestro profundo agradecimiento por haber promovido en nuestro distrito de Puente Piedra este concurso tan importante en el nivel inicial titulado Jugando Aprendo. Creo, y no dudo en equivocarme, que las expectativas han sido colmadas, han sido satisfechas. Estamos totalmente convencidos que los resultados han sido objetivos y claros. Permítanme anunciarles que en la Unidad de Gestión Educativa Local crearemos una oficina destinada completamente a orientar y generar proyectos innovadores durante mi gestión. Y desde ya, como maestros, como autoridades, pongamos todos nuestros esfuerzos en lograr una verdadera revolución educativa, con equidad, con inclusión social y una lucha frontal contra la corrupción que tanto daño nos hace y nos sigue haciendo. Ya estamos próximos, posiblemente en enero, tengamos en nuestras manos la propuesta del proyecto educativo metropolitano. Hagámoslo nuestro, por favor. Asumamos un compromiso sincero de trabajar en función de ese documento orientador tan importante, el proyecto educativo metropolitano, denominado Lima Ciudad Educadora. Y finalmente, a ustedes, dignas autoridades que me acompañan, a ustedes, maestros y directores de las instituciones educativas, hacerles una invitación muy sincera para que el día jueves tenerlos presente. Voy a exponer ante la comunidad educativa los lineamientos de políticas educativas durante mi gestión. Esta ceremonia va a ser en el auditorio de la Universidad Privada César Vallejo, el día jueves a las 10 de la mañana. Permítanme convocar a la maestra Carmela Ishikawa Guerrero. Ella es directora de la institución educativa 606, a quien debo hacer entrega de la resolución directoral 4922, en la que se le distingue por su valiosa participación en el proyecto Jugando Aprendo. Maestra.